Bueno, ya veis, aquí estamos en Buenos Aires, se está jugando el Mundial, estamos a 24 de noviembre, el primer partido de la selección argentina lo ha perdido. Y bueno, en este contexto nos vamos a ir nada más y nada menos que al lago de Strosbel, con Óscar padre y Óscar hijo. Y bueno, en este pequeño vídeo os quiero contar un poco, pues bueno, cómo ha sido la llegada aquí a Buenos Aires, una visita a una tienda de pesca que he hecho, el cambio de moneda, el transfer mañana hasta Calafate, iremos a visitar Pedrito Moreno. Y luego al día siguiente haremos un viaje desde Calafate hasta el lago Strosbel, donde pescaremos media tarde. Así que esto es lo que vais a ver en este primer vídeo de esta increíble aventura. Vamos allá, amigos. Bueno, aquí estoy en el hotel y acabo de llegar del viaje y la intención es un poquito aclimatarme al cambio de horario. Estoy en el Hotel Kerr en la zona de Urquiza, cerca de Palermo. Hasta aquí me ha traído un taxi, ya lo tengo de contacto para todos los viajes que hago a Argentina. Le llamo, me viene a buscar al aeropuerto. Y en primer lugar, lo que quiero hacer es ir a cambiar dinero, algo para tener algo de peso argentino. Lo cambio en el mercado negro, en Blue. Y hay casas de cambio y lugares que te lo pueden hacer aquí al lado del hotel Ayuno. Y quiero ir a ver un fly shop, una tienda de pesca que hay muy cerca, comeré. Y bueno, este va a ser la toma de contacto con Argentina, con Buenos Aires. Estamos en pleno mundial, la gente va toda con la camiseta de la selección. Vi que el primer partido les ha ido muy mal. Y bueno, queda mucho mundial por delante. Nada, va a ser el primer día y como os he dicho, mañana a Calafate. Vamos a la calle. Bueno, aquí os muestro por 200 euros me han dado 63.400 pesos argentinos, que es una pasada. Todo esto cambiado en Blue. Bueno, mirad, aquí he llegado por fin, que está ahora por la tarde, sí que estaba abierta, a esta tienda de pesca que está al lado del hotel y os la voy a presentar y enseñar. Y os presento a Gerardo y Eduardo, que son sus propietarios. Venga, vamos para adentro. Preocupéis. Bueno, por aquí os voy a presentar a Gerardo, que es Eduardo, sí. Eduardo, 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 vale, perdona, Eduardo y Gerardo, que está allá al acerta. fondo, que sois los dos dueños de la tienda. No, yo no soy dueño, soy Ah, empleado, no. él es el dueño. Eres el Mucho dueño. gusto. Vale, un placer. Un placer. Que por cierto, me ha estado contando que conoció personalmente a Mel Krieger, fueron amigos y ha traducido todos esos vídeos que veis por allá arriba, la traducción, que seguramente son los que nosotros vimos en su momento en España, Seguro. las hiciste tú en su momento. Voy a grabar un poco la tienda. ¿Sí? Gracias. Mirad, tienen por aquí moscas de todo tipo, un montón de terrestres. Libélulas, de todo hay aquí. Son muy diferentes a las moscas con las que pescamos en España, ¿eh? Ya te lo digo, sí. Todas estas moscas terrestres que tanto utilizáis por aquí, nosotros ni las usamos. Tengo buena pesca con hormigas. Sí. ¿Y esto has dicho que lo utilizáis para pescar? ¿Cómo se llamaban? Tararira, que Tararira. es un pez que vive acá cerca de Buenos Qué Aires, bueno. que vive también en Brasil, en Uruguay. Vale, vamos a los streamers por aquí, yo los enseño. Bueno, ya veis que tienen un montón de streamers, material de montaje. Y por aquí anzuelos. Es una tienda bonita, bonita. Y me comentaban ahora también que uno de los problemas que había ahora en Argentina
era como que el país estaba cerrando de cara a la hora de importar ciertos materiales y cuesta reponer el tema de las cañas americanas, inglesas, carretes, etcétera. Bueno, voy a ir para el otro lado, mirar qué carrete. A ver. Traducción, subtitulado. Ahí está Gerardo Óscar Grao. Anda, qué bueno. Oye, qué pequeño es el mundo, ¿eh? Mirad, ya os voy a enseñar ahí las fotos que tiene Gerardo. Unas fotos un poco medio particulares, pero fílmelas. A él Sí. le gustaba mucho el asado, la Sí. barbacoa, lo que llaman ustedes, comía acá. Los de Melbourne. Sí. Sí, se las mando. Un montón. Toma. Bueno, me despido de la tienda y mirar qué regalo me ha hecho Gerardo para que me lleve a España, que es un vídeo de aventuras con Mel para niños. Y aquí explica un poco, pues bueno, su amor por la Patagonia y cómo instruyó a unos niños para que pescaran a mosca. Es muy interesante. Está traducido por Gerardo. Y bueno, para España que se va. Menudo regalazo. Gracias, Gerardo. Bueno, mirar. Este es el papel de publicidad de la tienda de pesca, en la cual gestiona Gerardo con la ayuda de Eduardo. Aquí tenéis sus datos, si venís a Buenos Aires. Y con el primer párrafo de este testamento del pescador, voy a continuar el vídeo. Dice: pesco porque me gusta, porque disfruto de los lugares inevitablemente hermosos donde se encuentran las truchas, y me disgustan los lugares invariablemente feos donde se juntan las multitudes. Así que nos vamos de un lugar donde se juntan las multitudes hacia Strobel, Calafate. Bueno, acabo de llegar a la zona de equipajes y aquí delante, en el stand número 4, es donde está el. ¿Veis? Stand número 3, este es el 4, donde está la empresa de autobuses que nos lleva al hotel Calafate. Voy a recoger la maleta y luego ya fuera nos espera el autobús y directos al hotel. Puerto Vikingo, ¿no? Niebla y allí arriba. Precioso. Mira, mira, mira ahí. Oh.
glaciar allá abajo. Lo tenemos aquí, ¿eh? ¿Lo veis? Qué sí. Bonito. Ahí abajo está. Paisaje aquí abajo. Mirad todo el glaciar, increíble. Bueno, es que es... Tu comida los mata. Increíble. Qué bárbaro. Uf. Qué pasada, ¿eh? Te lo ponen por mil sitios. Sí, ¿no? Para que no los eches de comer. ¿Qué trozo habrá caído ese? No sé, sí, claro. Sí. Este bosque es increíble. Mirar. En esta parte final del vídeo, además de pediros que os suscribáis al canal para recibir todo tipo de notificaciones y que le peguéis a la campanita, os voy a presentar la página www.viajespescamosca.com, el apartado de viajes y la tienda online. Como veréis en la página web, todos los años organizamos viajes en grupo a diversos destinos como Patagonia, Mongolia, Cuba, Bolivia, el Pirineo. Todo ello lo hacemos con la cobertura legal de nuestra agencia de viajes, que además somos empresa de turismo activo. La filosofía de estos viajes en grupo no es la de competir, ni ver qué pescador es mejor, ni peor, ni muchísimo menos. En estos viajes vamos un grupo de personas, muchos de los cuales no nos conocemos, y terminamos haciendo grandes amigos. Vamos a divertirnos, a conocer un nuevo destino, a vivir una experiencia y una aventura totalmente diferente entre amigos. Compartimos una misma afición, la pesca mosca. Además de los viajes organizados a diferentes destinos del mundo, poseemos una escuela donde organizamos campamentos de pesca para niños y otras actividades. Y por último, una tienda online que os presento en el siguiente vídeo. Va a ser una tienda y es una tienda de afiliación. Vais a ver que hay un montón de productos clasificados y vosotros cuando los compráis saltáis a una plataforma. De momento todos los productos que hay son productos de AliExpress. Yo lo que recibo en contraprestación es que cada uno de esos productos que lo vais a comprar al mismo precio que está en esta plataforma en AliExpress, yo recibo un 7% por cada uno de estos productos, que me ayuda pues al mantenimiento de la web, del canal de YouTube, etcétera, etcétera.